La noche de este domingo se registró un fuerte incendio en terrenos del bosque El Tequio, en inmediaciones de Santa Cruz, Cojocotlán, según los reportes del Heroico Cuerpo de Bomberos, terminó con saldo blanco. Y es que a pesar de que este incendio se propagó por varias horas, causando pánico en la zona por la cercanía de algunas escuelas y diferentes unidades habitacionales, no hubo pérdidas humanas. Cabe mencionar que Oaxaca ocupa el primer lugar a nivel nacional en incendios forestales. El año 2016 cerró con 22.102 hectáreas afectadas por incendios forestales, la mayoría causados por actividades agrícolas, informó la Comisión Nacional Forestal. Sin embargo, disminuyó la superficie de arbolado adulto dañado por incendios forestales, disminuyendo en comparación con lo registrado en el 2015, al pasar de 1.105 hectáreas de arbolado adulto a 773 hectáreas en el 2016. La región de los valles centrales ocupó el primer lugar en número de incendios en el estado con 75, mientras que la región del Istmo encabezó la lista por número de hectáreas afectadas con 9.765. Del total de la superficie afectada, el 22.5% es arbustivo y 37.4% herbáceo, lo que implica que el 60% de la vegetación quemada por incendios forestales es de rápida recuperación. Otro 30% fue hojarasca, materia vegetal muerta. La primera causa de incendios forestales en el estado fueron las quemas realizadas por actividades agropecuarias que se salieron de control. En total, 104 incendios de los 269 contabilizados en el año, informó para MVM Televisión Deimos Sánchez.